Hola queridos amigos de Mater Mundi, aquí continuamos con el capítulo 22 de este libro tan estupendo, Comprender las Escrituras que estáis viendo aquí en pantalla. Tapadura, ¿eh? Acordaos. Bueno, en, en el programa pasado estábamos hablando de la resurrección de, de Cristo y hablamos de, de, de cómo eh, le, le meten en el sepulcro de José de Arimatea a todo meter, pero no da tiempo de embalsamarlo como Dios manda, porque el, el, entraba ya el, el viernes por la tarde que como, igual que para nosotros litúrgicamente ya es el sábado y el sábado no podían hacer absolutamente nada. Así que el domingo al amanecer eh, va a María Magdalena con otras mujeres para terminar de embalsamar bien el cuerpo del Señor, etc. ¿no? Y llegan allí y se encuentran que Jesús no está. Van a avisar a los discípulos, vuelven, ven que Jesús ha resucitado por la forma en que, en que se, había, se habían quedado los paños y eh, María Magdalena tiene un encuentro, eh, tiene un encuentro con, el, con el Señor. Después hablamos también de cómo eh, Jesús se, se aparece a los discípulos de Emmaús. Y ahora vamos a hablar del poder de perdonar y retener eh, los pecados. Bueno, 10 de los 11 discípulos se habían reunido a puerta cerrada porque eh, acordaos que estaba el tema muy mal, o sea, teníamos a los, eh, a los príncipes, de los, a los sacerdotes, a los príncipes del, de los sacerdotes, al Sanedrín, al tal, y entonces eh, tenían miedo de lo que las autoridades eh, judías pudieran eh, hacerles. Y Jesús, eh, de repente entra, se aparece a esos eh, a esos once faltaba Tomás eh, y le dice la paz esté con, con, con vosotros vamos a ver este es el el saludo de Jesús. La paz esté con vosotros. Por eso es tan importante cuando estamos en misa, que dice el sacerdote: daos fraternalmente la paz. Y entonces tú te pones a achuchar a tu hermano, a tu marido, a tu primo, a tus hijos y al de al, de al lado, a la de al lado que no la conoces de nada, que la pudran. Y, y, si, y si buenamente le das la paz, es cuando has tenido, has terminado de darle un beso a todos que te vuelves y le dices. Pues eh, el saludo viene de aquí, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. Este es el saludo de Cristo. Cristo es el que trae la paz, Cristo es el que ha venido a salvarnos, a traernos la paz al mundo, la paz que no da este mundo, es la paz de Cristo, la paz de Cristo. Es que es importantísimo y eso es, eso es lo que hacemos en, en misa. Eh, 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 desear que la paz de Cristo esté con nuestros hermanos. Y hacemos ahí como, como vamos, en fin. Bueno, vamos a ver eh, lo que ocurre a continuación. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes los retengáis, les son retenidos. Bueno, pues eh, solo eh, Dios tenía el poder de perdonar los pecados. Nada más. Y Jesús lo que hace es que Jesús no se guarda nada para sí mismo. Jesús lo da todo. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros también, a ser canales de gracia y a darlo todo, no a guardarnos las cosas eh, para nosotros mismos. Jesús da, eh, transmite eh, a sus apóstoles... El poder de perdonar los pecados. No se guarda absolutamente nada eh, para él. Le está la misma autoridad que él mismo tenía. Y así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 1461. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, Continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bueno eh, esto esto es algo importantísimo también porque muchas veces nos acercamos al sacramento de la confesión como si vamos como si fuéramos a comprar el pan eh, los domingos antes de comer y es que es jesucristo es que es Cristo el que nos perdona a través de sus apóstoles, por eso de sus discípulos, de los sacerdotes, por eso eh, Jesucristo no se guarda nada para sí mismo, porque Jesucristo sigue actuando aquí y ahora a través de, 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 de bueno a través de, de, de todos eh, los bautizados y Tomás no estaba con ellos cuando cuando se apareció Jesús que había 11 discípulos porque Judas perdón 11 apóstoles porque Judas ya no estaba con ellos y y además, Tomás no estaba, eh, no, estaba, no estaba con ellos. Y Tomás, pues no se podía creer la historia que acababa de escuchar: que estaban ahí reunidos todos con la puerta cerrada y que de repente apareció Jesús y que encima les da el poder de perdonar los pecados. Y dice Tomás: si no lo veo en las manos, la marca de los clavos, y no meto. Eh, y no meto mi dedo en esa marca de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. Si no le veo en las manos la marca de los clavos y no meto mi dedo en esa marca de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. ¿Qué pasa? Que una semana después los discípulos estaban reunidos exactamente en el mismo lugar y Tomás estaba con ellos. Es que es lo que se dice, se tragó sus palabras. Vamos a leerlo. Aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo, la paz esté con vosotros. Después le dijo a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús contestó, porque me has visto has creído. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Bueno, la pregunta del millón es si, si Tomás eh, realmente llegó a meter eh, sus manos en el... En el, costado, en el costado de Cristo. Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Yo creo que, que ya con lo que le dijo Jesús, trae aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que el otro dijo, Señor, no hace falta, no hace falta que te creo, que te creo. <laughs> eh, bueno, pues Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que sin haber visto hayan creído creído. Eh, Tomás nos hizo un favor, la verdad es que a Tomás le tenemos que agradecer muchísimo que nos hizo un verdadero favor, porque, porque, porque bueno, pues qué incrédulos somos nosotros también y cómo le gusta a Jesús que le digamos Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Yo lo hago todos los días en misa en el momento de la consagración. Le digo, Señor mío y Dios mío. Quiero creer, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues la tradición nos dice que Tomás se convirtió en el mayor viajero de todos los apóstoles, que llevó el Evangelio a lugares eh, tan remotos como eh, la India. Y la tradición también nos dice que los primeros cristianos no, util, no utilizaban la cruz como símbolo de su fe, porque claro, la, la cruz, nosotros ahora vemos una cruz, la agarramos y todo muy bonito. Pero claro, en aquella época es que era una masacre lo de la cruz, o sea, era, 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 era horroroso, o sea, no era como para estar. Bueno, pues Tomás siempre llevaba una cruz con él, a todas partes una cruz de, de, de madera. ¿Por qué? Pues porque le recordaba lo que aprendió ese día, que Jesucristo había muerto verdaderamente y sobre todo que había resucitado verdaderamente. Y, y bueno, ya después de, de haber recibido el poder de perdonar y retener los pecados, los discípulos de Jesús siguen las instrucciones recibidas eh, de Jesús. Jesús les dice que vuelvan a Galilea. Eh, ¿Por qué les dice Jesús que vuelvan eh, a, a Galilea? Eh, yo me acuerdo que este Benedicto XVI lo explica muy bien en, en su libro Jesús de Nazaret. Y yo lo estaba buscando, para, mientras preparaba este, este programa, estaba buscando lo que decía eh, Benedicto XVI de volver a Galilea. Pero ¿qué pasa? Que no lo encontré. Pero me encontré con, eh, con la humildad del Papa Francisco en la vigilia pascual del, del año 2014, que habla precisamente de esto. Entonces, eh, he quitado algunos trozos para que no sea muy larga, pero, pero lo explica de maravilla. Así que, si os parece, vamos a leerla. Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria. Releer todo: la predicación, los milagros. La nueva comunidad, los entusiasmos y las defecciones, hasta la traición, releer todo a partir del final, que es un nuevo comienzo de este acto supremo de amor. También para cada uno de nosotros hay una Galilea en el comienzo del camino con Jesús. Ir a Galilea tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir nuestro bautismo como fuente viva sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. En la vida del cristiano, después del bautismo hay otra Galilea, hay también una Galilea más existencial, la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me ha llamado a seguirlo y participar en su misión. En este sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando Jesús Pasó por mi camino, me miró con misericordia, me pidió que le siguiera. Ir a Galilea significa recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿cuál es mi Galilea? Hacer memoria, ir atrás, ¿dónde está mi Galilea? ¿La recuerdo? ¿La he olvidado? Búscala y la encontrarás. Allí te espera el Señor. He andado por caminos y senderos que me la han hecho olvidar. Señor, ayúdame, dime cuál es mi Galilea. Sabes, yo quiero volver allí para encontrarte y dejarme abrazar por tu misericordia. No tener miedo, no temer, volved a Galilea. Es necesario volver allí para ver a Jesús resucitado y convertirse en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia, es volver al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a todos los extremos de la tierra. Bueno, pues bonito texto. Y allí junto al mar de Galilea estaban Pedro, estaba Juan y estaban otros discípulos que volvieron a pescar. También imaginaos vosotros, pues ya Jesús ha, eh, ha resucitado, les ha dicho que vuelvan a Galilea, llevan, eh, llevan tres años eh, con Jesús, que no paran de un lado para otro y de repente vuelven a Galilea. ¿Y qué hago yo en Galilea? ¿Qué hago? Eh, pues se, pues se fueron a pescar, porque es que eran pescadores. Y, y pasaron una noche en la que no pescaron absolutamente nada, pero nada. Y además estaba ya empezando a amanecer y ven a, a un extraño que está llamándoles desde, desde la orilla. Esta persona, eh, a la que no conocían en teoría, eh, les dice que echen la, la red al otro lado del, del, del barco. Cualquier pescador te dirá que cuando ya está amaneciendo ya no se pesca nada, o sea que si no has pescado por la noche, pues vete a tu casa, porque cuando ya está amaneciendo ya no puedes, ya, ya los peces no vienen a la red. Pero debían de estar los pobres tan desesperados, tan desesperados, que, 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 que le hicieron caso a, a este extraño. ¿Y qué pasó? Pues pasó que no podían levantar la red de todos los pescados que habían pescado. Y Juan en ese momento se dio cuenta que aquella persona era el Señor y gritó, es el Señor, es el Señor. Aquí tenemos a Pedro otra vez. Pedro se tira la agua. Eh, nada hasta la orilla y ahí tiene, ahí tiene el encuentro con el Señor pero vamos a acabar primero antes de hablar de Pedro vamos a acabar con los peces eh, contaron 153 peces en la red 153 peces es un número eh, simbólico, simbólico algunos zoólogos griegos identificaban el número 153 con las 153 especies distintas de peces que decían que había en todo el mundo, por lo cual eh, lo, eh, lo que quiere decir es que los apóstoles echaron las redes y empezaron a pescar peces de todo el mundo, que en esa pesca estaba eh, inscrita, estaba naciendo. Eh, su misión de pescadores de, de, de... Bueno, naciendo, ya nació cuando Jesús les llamó, pero, pero bueno, no sé, dando a luz eh, a su misión, su vocación de eh, pescadores de, de, de hombres. Y ahora tenemos a nuestro amigo Pedro. Bueno, Pedro se tira, se, se tira al agua, va corriendo y llega y Jesús estaba allí esperándole y había preparado una hoguera una hoguera, las brasas de una hoguera. Os acordáis de las brasas de la hoguera? Los que no os acordéis tenéis que volver para atrás y, y, y buscarlo. Cuando Pedro negó a Jesús decíamos que eh, que para 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 nombrar estas brasas de esta hoguera, en griego utilizaban una palabra que solo se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento. Es una en las brasas donde Pedro niega a Jesús y la otra eh, aquí, aquí, aquí. Es, es, esto, esto, esto es eh, la bomba. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está preparando el mismo escenario. Eh, donde esas brasas, esas, esas brasas de hoguera, donde Pedro le negó tres veces para que ahora Pedro pueda redimirse a sí mismo. Vamos a leerlo. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, Pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Bueno, no me digáis que no es impresionante. O sea, Jesús reconstruye todo el escenario pa, eh, para que Pedro pueda... Eh, no sé cómo explicarlo eh, eso redimir redimirse para que reparar donde donde dijo no conozco a ese hombre señor tú lo sabes todo que tú sabes que te amo no conozco a ese hombre señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo no conozco a ese hombre señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo eh, tú sabes que te amo tú sabes que yo soy pedro que soy impulsivo que no que no valgo nada, que no, que... Pero Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar de mi pequeñez, a pesar de mi impulsividad, a pesar de, 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 de estas manos rudas, tú sabes eh, que, que te amo. Y ese es Jesús. Jesús siempre nos da la oportunidad de deshacer nuestros pecados, de deshacer los nudos esos de, de, de nuestro pecado. Y una vez que Jesús... Eh, ha, ha permitido, ha redimido a Pedro y ha permitido que, que, que Pedro además acoja esa redención y Pedro ha cogido esa redención, entonces Jesús le confía eh, a Pedro el cuidado de sus ovejas. Es decir, el cuidado de todos los creyentes del mundo entero, porque Cristo ya lo había anunciado: Cristo iba a construir su iglesia sobre piedra, sobre eh, Pedro. Es que, es que es precioso, es, es verdaderamente precioso. Es que, es que mmm, como Cristo nos va llevando. Si, si Cristo en Galilea, cuando conoció a Pedro la primera vez, le hubiera dicho a Pedro, eh, Pedro, eh, apacienta mis ovejas. Pedro no hubiera sido capaz de dar tres pasos, o sea, Pedro no hubiera podido cargar con el peso de la iglesia, Pedro no hubiera podido ir a evangelizar, Pedro, o sea, Jesucristo tiene una misión para cada uno de nosotros, una misión, una vocación desde, desde toda la eternidad, pero nos va preparando y nos tiene que purificar mucho antes de, de, de lanzarnos ya, bueno, a unos más y a otros menos, Pero, pero... Pero tiene que purificarnos porque somos todos tan 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 echados para adelante tantas veces, tan que, que tiene que bajarnos los humos, nos tiene que purificar para que ya de verdad pueda contar con nosotros y sea él el que haga y no nosotros. Bueno, Jaime, cuéntanos. Bueno, Beatriz, me ha encantado el programa, como siempre. Eh, ha habido muchas cosas que, que me han gustado mucho. El, el texto de Volver a Galilea me ha, me ha encantado. Eh, del Papa Francisco, la homilía, creo que me voy a mirar a más homilías del Papa Francisco. Luego lo de los 153 especies, que eran 153 especies distintas, pues eh, me ha parecido interesante. Y lo que has contado de Pedro me ha encantado. También de lo de Pedro, pues quería eh, subrayar un, o sea, una, una cosa que, que, que yo creo que ya has explicado, pero bueno, eh, o sea simplemente porque me, es una cosa que me, que me gusta mucho y es que es verdad que cuando... Pedro traiciona a Jesucristo, o sea, cuando Pedro le dice a Jesucristo que le seguirá a todas partes, es un amor de. de porque es un amor de, de. yo te amo, es un amor de ágape, el amor de Dios a los hombres, de, de. te amo con todas mis fuerzas, voy a hacer lo que, lo que sea por ti, tal, y luego le traiciona. Entonces eh, Jesucristo, ya cuando, cuando está con Pedro, una vez resucitado, le pregunta, eh, ¿tú me amas? O sea, ¿me amas? Ese amor de ágape, de Dios, ¿tú me amas? Y Pedro no se atreve ya a responderle como le respondió en aquel momento que le dice yo te amo, ya dice, Señor, yo te quiero, no con, con, como el filia, como el amor de, de, de entre amigos. Y el Señor se le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? Y le vuelve a responder, pues, Señor, yo te quiero. O sea, no, no se atreve otra vez a, a esa, esa impulsividad, a esa soberbia, pues ya baja la cabeza humilde y dice, o sea, yo no puedo, ¿no? Y luego ya al final, pues Dios ya le, Jesús ya le dice, ¿tú me quieres? Y dice, sí, Señor, tú sabes esto, tú sabes que te quiero. ¿no? Claro, ¿qué hago? que te quiero querer todo, todo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser y con todo lo que soy. Es y, y esto es lo que te puedo ofrecer, este corazón. Eso es. Y bueno, eso me, me ha gustado, me ha gustado mucho que también lo has explicado. A mí me gusta mucho el, eh, la situación de Pedro, es que eh, yo la veo en, como el confesionario. O sea, tú llegas al confesionario y, y el Señor te da la oportunidad. De, de, de montar el escenario donde has pecado, o sea, de, de, de decir, pues he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, y de ponerte a hablar con el Señor y de decir, Lo siento verdaderamente, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, te da, te da esa oportunidad de, de la redención, de redimirte Él y de que, y de poner la redención en tus manos para que tú la cojas también. Qué bueno. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Y ya en el próximo programa pasamos al capítulo 23. Muchísimas gracias a todos. Mater Mundi no es una asociación. Mater Mundi es una familia. Una familia que se dedica a compartir el Evangelio. Y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.